Gusto saludarles. Bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde les mostraremos los eventos culturales más relevantes que se realizan aquí, en San Lázaro. Estos fueron algunos de los eventos más sobresalientes. Acompáñenme a verlos. La Librería Educal del Palacio Legislativo de San Lázaro fue escenario de la presentación del libro Un recuento parcial de los incendios, del poeta sinaloense Mijail Lamas. La obra de Mijail refleja una conciencia social elaborada, con lo que los poetas no solo hablan de la luna, sino de las cosas de este mundo, referidas con otras palabras y sentido que nos impulsa a transformar la realidad en un mundo más habitable. El autor compartió diversas rimas de su inspiración que conmovieron con sus vivencias y recuerdos de lo cotidiano y doméstico. Y los acontecimientos sociales y políticos se plasman en poesía, convirtiéndose en un recuento histórico hecho verso. Mijail Lamas subrayó que a la poesía también le interesan esos temas, por lo que Un recuento parcial de los incendios habla del desencanto ante un futuro completamente incierto que vivimos en el norte del país. El Espacio Cultural San Lázaro, a través de la Cineteca San Lázaro, proyectó el documental No tuvo tiempo, la urbanhistoria de Rodrigo, en el Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Rodrigo González fue parte del movimiento de rock urbano conocido como Los Rupestres, sinónimo de un momento clave para el rock mexicano, que se trataba de cantautores acompañados solo de su guitarra acústica, cantando crónicas de la cotidianeidad de la ciudad. La crónica proyectada habla sobre la vida y música del artista de rock mexicano, conocido como el Profeta del Nopal, que después de su muerte en el terremoto de 1985, surge el mito de Rodrigo. Con el rescate de sus canciones, se convierte en un capítulo esencial en la historia de la música mexicana. No tuvo tiempo. La urbanhistoria de Rodrigo es escrito y dirigido por Rafael Moreno y producido por Jorge Prior a través de Canal 22. El Espacio Cultural San Lázaro abre diferentes cursos y talleres culturales para la ciudadanía. Uno de ellos es presentaciones cinematográficas de novelas y sus autores. En este curso se proveerá a las y los participantes de elementos críticos para analizar la representación de ejemplos literarios escritos por mujeres y adaptados a las pantallas. Otro de los cursos que se impartirá a partir del 5 de junio es Giuseppe Verdi, su vida y obras más importantes. Cabe mencionar que Giuseppe Verdi fue el compositor más importante de Italia del siglo XIX y a la fecha varias de sus óperas son las escenificadas en el mundo. También la Misión José María Morelos presentará el taller de poesía, Verso Poderoso, Gozo Poderoso. Este taller tiene el objetivo de desarrollar confianza al hablar en público, improvisar en verso o en prosa y a aprender a interactuar sobre una base instrumental de diversos géneros musicales. Para mayor información, entra al portal ciudadano o escribe al correo que aparece en pantalla. El Cuarteto Mexicano de Jazz se presentó en concierto en el Rincón del Libro de la Cámara de Diputados como parte de las actividades del Espacio Cultural San Lázaro. La agrupación musical dirigida por Francisco Telles, uno de los pioneros en la enseñanza y profesionalización de este género musical, acompañado también por Marianne Greenham en el contrabajo, el multifónico saxofonista Pablo Salas y el ritmo explosivo y constante de Eddie Vega en la batería. Esta agrupación es un referente de jazz mexicano desde hace 55 años. En el año 1967, tuvieron una participación en la película Pando y Liz de Alejandro Jodorowsky. Fue así que el maestro Fernando Telles crea esta agrupación de manera formal en el año de 1974. Nuestra recomendación literaria es sobre uno de los autores mexicanos más importantes de los siglos XIX y XX, el poeta y escritor Amado Nervo.
Escuchemos a la doctora María Vázquez, directora de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, quien nos hablará sobre la obra de este importante escritor. Bienvenidos a la Biblioteca Legislativa y a la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Me da mucho gusto darles hoy la bienvenida para hablar de un autor mexicano de gran relevancia, que es Amado Nervo. Como verán, aquí tenemos una muestra representativa de la obra de Amado Nervo presente en las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Recordemos que Amado Nervo es un autor, un gran polígrafo, no solamente un gran poeta, escribió muchos géneros literarios y nació en Tepic, Nayarit, en 1870. Amado Nervo es autor de una vasta obra poética. Uno de sus libros que yo les recomiendo es La Amada Inmóvil, que es un poemario que escribió a raíz del fallecimiento de su compañera de vida en 1912. Es autor, por ejemplo, de muchos cuentos y textos cortos. Yo les recomiendo algunos de esos títulos. Por ejemplo, tenemos este, El Castillo de lo Inconsciente, que es una antología de sus textos, de sus relatos, que abordan lo fantástico, lo asombroso. De hecho, es un autor muy cercano a la literatura de ficción. Y bueno, es un aspecto poco conocido acerca del que yo les recomiendo mucho esta colección de cuentos, que son, por ejemplo, El Ángel Caído y otros relatos. Este es un libro editado por Lectorum y que contiene también una muestra representativa de sus cuentos fantásticos. Otro libro que les recomiendo es La Última Molestia y otros cuentos sobrenaturales, donde de igual manera aborda esta beta de lo fantástico, de lo sobrenatural, que lo acerca un poco a los grandes autores del género, por ejemplo, Edgar Allan Poe u otros autores que desarrollaron una beta similar, como Lovecraft, por ejemplo. Y bueno, la pluma de Amado Nervo en este sentido aborda distintas atmósferas también que incluyen, por ejemplo, el humor negro. También escribió otro tipo de textos como son estas cartas de mujeres que fueron publicadas en diversas revistas y periódicos y que son un género distinto, firmado con seudónimo, que también les recomiendo, al igual que Fuegos Fatuos y Pimientos Dulces. Esta es una edición de Porrúa de 1951. Hablando de otros géneros, abordó también la novela corta. Tenemos aquí dos novelas cortas, El Diamante de la Inquietud y Mencía, un sueño, que de alguna manera retoman las inquietudes principales de Amado Nervo. También escribió un libro, una especie de biografía que se titula Juana de Asbaje, que es un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz. Para terminar, les recomiendo esta antología que lleva como subtítulo El libro que la vida no me dejó escribir, que es una antología que retoma los principales géneros que abordara Amado Nervo. Por ejemplo, incluye 14 artículos y ensayos publicados en distintos medios, cerca de 16 crónicas, incluye 16 cuentos y novelas cortas, 13 de los principales libros de poesía de Amado Nervo, por ejemplo, La Amada Inmóvil está en esta antología. Incluye también una serie de textos aforísticos y textos autobiográficos. En esta antología podemos encontrar una muestra muy variada y muy representativa de la obra de Amado Nervo. Les invitamos a consultar los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión.
y por supuesto les invitamos a leer la vasta obra de Amado Nervo, uno de los grandes autores mexicanos de los siglos XIX y XX. En esta ocasión, en nuestra sección Los símbolos de la cámara, les hablaremos de uno de los murales más emblemáticos del recinto, México a través de sus constituciones, del artista plástico Adolfo Mesiac. Es un mural grabado en madera donde hace un recorrido histórico de las constituciones de 1824, 1857 y 1917. Buenas tardes, bienvenidos a Símbolos de la Cámara. En esta ocasión vamos a revisar el mural México a través de sus constituciones del maestro Adolfo Mesiac. Este mural que vamos a revisar es una segunda versión que realiza el maestro Adolfo Mesiac entre los años de 1990 y 1991, debido al incendio que se registró en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 5 de mayo de 1989. El discurso muralístico del maestro Adolfo Mesiac comienza con la parte que se encuentra a mis espaldas. Esta primera sección nos va a hablar del proceso de independencia. Se van a encontrar ahí algunos personajes importantes de nuestra historia, como lo es el cura Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón. Se va a encontrar también los rostros de Andrés Quintana Roo, un abogado, su esposa Leona Vicario, conocida como la madre de la patria. Debajo de ellos va a haber lo que es el nombre de un documento conocido como Sentimientos de la Nación. Este documento, redactado por Morelos, se va a leer para aperturar lo que son los trabajos del Congreso de Anáhuac en septiembre de 1813. Y pues como nosotros sabemos, el Congreso de Anáhuac va a dar a luz el primer texto constitucional redactado en suelo novohispano, que va a ser la Constitución de Apatzingán, como la conocemos nosotros al día de hoy. Siguiendo en su discurso muralístico, el artista Adolfo Mesiac va a integrar lo que es el proceso constitucional de 1824, fecha en la que, año en el que nuestro país se convierte en una república federada, tal como nosotros la conocemos al día de hoy, con algunos matices o algunos cambios importantes. Vamos a encontrar un águila real, que va a ser la primera águila real que se va a utilizar durante este... el primer símbolo nacional en nuestra bandera. El águila real va a estar parada sobre una nopalera. El artista va a colocar sobre la nopalera lo que son los nombres de los 19 estados y los 4 territorios que componían la República Mexicana en el año de 1824, y al mismo tiempo va a coronar esta águila con un sol que en su interior va a tener un gorro frigio, un elemento que nos habla de la libertad. A los lados del águila van a aparecer algunos importantes personajes que estuvieron inmersos durante el proceso de 1824. Entre ellos destacamos a Miguel Ramos Arizpe, que es considerado el padre del federalismo en nuestro país. Siguiendo al proceso de 1824, la primera constitución de nuestro país, el artista va a colocar mención al caos político que se devino después de Guadalupe Victoria. Recordamos que Guadalupe Victoria es el último presidente, el primer y último presidente que cumple su mandato constitucional de 4 años, y después con Vicente Guerrero pues es un vaivén de presidentes, se suceden cada 2 años, cada 3 años, cada mes incluso. Y encontramos pues lo que va a ser la crítica del liberalismo al conservadurismo. El conservadurismo pretendía traer las estructuras coloniales hacia lo que era la nueva república. El liberalismo decía que eso no era posible. El artista coloca una mitra religiosa, una sotana, sobre la sotana crucifijos y medallas militares, y vamos a encontrar que frente a este conglomerado de símbolos va a estar un hombre desnudo, con los ojos vendados, encadenado, cayendo hacia atrás en alusión a esta crítica que decía que si se traían las estructuras coloniales hacia la nueva república, pues lo que iba a pasar es que el pueblo, el hombre, iba a ser sometido a una jerarquía eclesiástica, pero también a una jerarquía militar. Les agradezco su compañía en Cultura en San Lázaro. Estén atentos desde las redes sociales de la Cámara de Diputados para mantenerse informados de las actividades culturales que se realizarán próximamente. Los esperamos la siguiente semana. Hasta pronto.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.